Nunca me ha gustado, a ver, no me ha gustado nunca, no, de pequeño no me apasionaba mucho el fútbol, mi padre me lo quería meter, pero vamos, recuerdo que me llevaba un partido de fútbol y en el descanso me fui. Lo que pasa es que un día jugando en el colegio con los amigos, uno trajo unos guantes y es la novedad, unos guantes de fútbol cuando eras pequeñito que no lo habías visto. Y nada, me los puse y cuando estaba yo de jugador, mi equipo no ganaba ni para Dios, pero cuando estaba yo de portero la cosa estaba más equilibrada y dije, se me da esto bien. Y yo estaba haciendo taekwondo y tenía el campo de fútbol de Cavaleri que estaba al lado de donde hacía taekwondo, le dije, madre mía, apúntame ahí, a ver qué tal se da. Y nada, y empecé por la diversión y al año ya estaba aquí dando vueltas por la ciudad deportiva. Si me tengo que definir es sobre todo constante, intenso, pesado, de a lo mejor esto no me sale, pues le voy a echar 20 horas para que me salga. Y viví sobre todo el fútbol como la vida. El fútbol a cada momento, cada entrenamiento, cada lo más que tenga, de intentar progresar lo máximo posible y sobre todo disfrutarlo, porque es para mí lo más bonito que me podría haber pasado, jugar al fútbol en el Sevilla y hacer lo que hago. Sobre todo orgulloso porque hayan confiado en mí desde, llevo ya 12 años aquí, orgulloso por poder estar 12 años defendiendo este escudo y también contento por los valores que inculca Sevilla desde pequeño, que lo que yo te hice muchas veces, no solo ser mejor futbolista, sino también ser mejor persona e intento dejar siempre el escudo todos los días lo más alto posible. Pues también algo bonito, porque al final, una vez entras en la cantera de Sevilla, Sevilla Atlético lo ves como lo máximo a lo que puedes aspirar como canterano. Y cuando debuté aquí con el San Roque de Lepe, aunque no ganamos el partido, la verdad que la experiencia fue increíble. Poder tener el escudo de Sevilla Atlético en el campo y es como un premio a todo el trabajo de estos años. Pues cuando eres más pequeño, a lo mejor juvenil y demás, unos días sueles venir a un entrenamiento suelto, a venir a lo mejor con los que nos han convocado, estás lesionado un rato y ya desde ese momento ya batía una alegría, pero cuando ya ahora empiezas a entrenar más con tu grupo, notas mucho el nivel, la intensidad y es lo que te he dicho antes, un sueño de niño. El poder estar desde chico, verlo en la tele, verlo levantar UEFA y ahora estar entrenando con ellos, es algo inexplicable. Nada, al final son personas normales, igual que tú, igual que todos nosotros, y te tratan igual que cualquiera. Tienes que ver como, pues como eso, pues como alguien más. Y sobre todo lo que más me ha sorprendido es, para bien de lo que para ese hombre, bueno, ese hombre para lo que no ha visto nadie. Y Marco igual, son dos bichos y es increíble poder entrenar con ellos y aprender de ellos y también que te ayudan en todo lo que pueden. Sí, pero sin duda alguna, de lejos. Además también porque tanto entrenar con ellos, como también con Silva, también los entrenamientos que hacemos en Sevilla Atlético con Arturo, que te ayudan mucho, y los demás entrenadores de portero que he tenido, pero es que entrenar con ellos también son personas que están entrenando, juegan a máximo nivel, compiten Eurocopas, Mundiales, compiten en la Copa África, lo más grande que pueda explicarte. Y lo buenas personas que son, todo lo que te intentan ayudar, te dan todos los consejos del mundo, la verdad que se agradece muchísimo. Wow, Alberto, esto fue el año de juvenil, que él era todavía cadete, y nos tocó juntos porque tema de portería y demás, hubo salto de portero y un partido jugando contra el Centro Histórico, un amistoso, apareció él, yo no lo conocía de nada, había entrenado algún día suelto. Pero nada, ese año va a ser una temporada espectacular, además nos dimos cuenta que teníamos gustos muy parecidos, somos personas muy parecidas, además nos apoyamos mucho. Y nada, y desde entonces ese año juvenil, después tuve 3 años prácticamente sin estar con él, pero aún así sí, nunca hemos perdido el contacto, siempre hemos seguido hablando, cuando lo hemos visto por aquí lo hemos parado y para todos los juntos. Además es eso, al fin y al cabo la competencia que tengo con él es súper sana, nos llevamos espectacular, a dos porteros llevamos en su piso. Y yo lo que intento es apretarle a él para que él sea mejor portero y al igual él apriete y sube su nivel para que yo tenga que subirlo y conseguir los dos, pues intentar cada uno por su lado, pero a la vez juntos llegar a lo más lejos posible. Pues estaba justo en el colegio, estaba en clase y me lo podía oler un poco porque con el tema de cuentas portero dice, mira, a lo mejor puedo ir convocado y nada, estaba en clase justo y me metí en el Twitter
porque me llegó, lo miré antes en Twitter de que me llegara el mensaje, y cuando vi mi nombre, pues es como decir, pues de chico aquí intentando llegar lejos y conseguir, no sé, verte con tu nombre ahí en la lista, con gente con la que has querido estar siempre, y también después cuando ves tu camiseta, con tu nombre, con el equipo de tus amores, con los de las Champions aquí encima, eso es lo más grande que hay, ¿no? ¡Buah! Espectacular. Cuando salí, vamos, estaba que ni me lo creía. Sobre todo eso, el hecho de decir, está ahí la gente, después también cuando escuchas el himno desde dentro, es una experiencia inolvidable. A ver, para mí el portero tiene que ser la persona más inteligente del campo porque tienes que, la máxima responsabilidad está sobre tus hombros y tienes que ser más inteligente y estar atento a todo lo que pueda pasar y ver las cosas que van a suceder antes de que suceda. Pero aún así siempre pienso que todos los porteros tienen que tener ese punto de locura, ese punto de... Lo que yo digo muchas veces, a lo mejor estoy entrenando, pégame el pelotazo en la cara, en el pecho, pero pégamelo a mí, que no pase de mí. Esa locura no la tiene cualquiera. Si me tuviera que quedar con uno ahora mismo, te diría que con los Sirius, aunque los Horus también me gustan mucho, pero es que el modelo de Sirius me encanta porque son muy poco armados, después el late que tiene es espectacular, bloquean solo, lo que yo digo, muchas veces ponen las manos y hacen el trabajo ellos, pero eso, son muy poco armados, sientes que la mano es una con el guante, entonces es como si fuera, como si tus manos pegaran más. Al final lo más importante es el gris, que el guante, que cuando tú vayas a bloquear estés seguro de que el guante va a responder. Es lo más importante. A ver, antes era más descuidado, lo que pasa es que ahora estoy siendo más cuidado y sobre todo no los lavo todos los días, cuando ya veo que a lo mejor llevan ya, que ha cogido a lo mejor mucho barro, algún entrenamiento o demás, pues lo que sí hago es lo meto en agua un poco, lo estrujo un poquillo, porque nada, no se rompe por estrujarlo, no pasa nada, y después le doy con un poquito de jabón por la palma y por los dorsos, y ya está, y sobre todo lo que hago diariamente cuando acabo de entrenar, los vuelvo a guardar en su bolsita, los cierro y los meto en el pad de N1 y ahí. Además tiene para airear por los lados, así que viene espectacular. Quitarle el plástico, le echo un poquillo de aguilla para que se activen los poros y ya a parar. Lo llevo yo. Además, normalmente cuando jugamos en casa lo tengo aquí en la taquilla, así que sin problema. Y cuando vamos fuera lo llevo ya en la mochila y también me gusta llevarlo yo porque es como que estoy más seguro de llevarlo. Me gusta abrir, ver que tengo las botas, los guantes, está todo, ya puedo jugar. No, de normal a lo mejor tiene los guantes de partido, unos guantes nuevos, recién estrenados, que los usa un par de partidos y ya cuando los usa un par de partidos ya esos guantes pasan a ser guantes de entrenamiento. Que no van a tener el mismo, porque a ver, para que los guantes de partido los tengan siempre en mejor estado y puedan tener el mayor gris posible, siempre intento utilizar para partidos, utilizar a lo mejor unos guantes para partidos dos o tres veces y después cuando ya los he usado dos o tres veces en partido ya los paso a entrenamiento. Normalmente suelo tener cada dos o tres semanas, más tres que dos, porque eso es dos o tres semanas de partido, que mantenga ese guante para partido y ya después te lo dejas para entrenar y a lo mejor para entrenar lo puedes usar durante otras tres semanas más o dos semanas, que te siguen funcionando perfectamente. Y no se la doy como tal, pero sí que es verdad que me gusta sobre todo los guantes blancos, porque el blanco es como que agranda más la mano, entonces lo ves desde lejos y parece que tiene una mano como 10, 12 metros la mano. Así que si puede ser palma blanca y dorso blanco, mejor. No, yo con lo de Di me vuelvo loco. El otro día me acuerdo cuál le di de qué partido fue. El Torremolino, que parecía eso la pancarta de una película. Eso era increíble, además con el nombre de los dos, la foto. Es un espectáculo. El trato es sobre todo, a ver, iba a decir lo mejor que hay, no, lo mejor los guantes, pero que el trato está al mismo nivel. Porque para cualquier cosa a lo mejor le habla a Ale, pásate por aquí cuando quiera, o sea, a lo mejor le dice, Ale, que necesito unos guantes antes de te los trae, para lo que haga falta, están ahí, además cuando voy me enseña los nuevos modelos, cómo van, el trato es de 10. Bueno, esta parada es en el campo de Regre, jugando allí contra el decano, y nada, recuerdo que eso era la acción rápida de...
hace una buena pared dentro de casi dentro del área, remata cerca, más o menos a la altura del punto penalti, en plano de una. Y ahí lo que hago es intentar estar bien equilibrado, estar con la gravedad lo más baja posible, estar muy abajo y aguantar. No adivinar, esperar golpeo y nada, gracias a Dios tampoco impacta muy fuerte, pero eso, viene golpeo a la izquierda, reacciono rápido y bueno, todo lo que sea salva goles, ¿no? Que no te metan, bueno, Para los que no conocen, que le den una oportunidad a la marca. Porque que compren unos guantes, que los prueben, que van a ver que puede ser las mejores decisiones que han tomado. Porque la verdad que para mí, ahora mismo no cambiaría estos guantes por ningún otro. Y para los que la conocen, pues que sigan utilizándolos. Que han hecho bien elegir N1 y que siguen confiando en ellos.